En la infinidad del universo existió una vez un planeta llamado Krypton. Un planeta que ardía como una estrella verde en el distante cielo. Su civilización estaba muy adelantada y se había desarrollado una raza de superhombres cuyos poderes mentales y físicos habían evolucionado hasta superar por completo la perfección humana. Pero llegó un día en que enormes seísmos amenazaron con destruir a Krypton para siempre. Uno de los principales científicos del planeta, presintiendo que el fin se aproximaba, metió a su hijo en un pequeño cohete y lo envió en dirección a la Tierra en el momento en que Krypton explotó. El cohete viajó a través del espacio estrellado y aterrizó a salvo en la Tierra con su preciosa carga, el único superviviente de Krypton. Un motorista encontró al niño y le llevó a un orfanato. Al pasar los años y al llegar a la edad adulta, se encontró con que tenía poderes físicos asombrosos. Más veloz que una bala, más potente que una locomotora, capaz de elevarse sobre altos edificios con un simple impulso. El niño de Krypton es ahora el hombre de acero, Superman. Para estar en mejor posición para usar sus asombrosos poderes en una batalla sin fin por la verdad y la justicia, Superman ha adoptado el disfraz de Clark Kent, reportero de un gran periódico metropolitano. Kent, quiero verte. Acabo de recibir otra nota amenazadora. De acuerdo, señor Wayne. Lois, otra nota del científico loco. Enseguida voy, jefe. Escuchad este aviso. Planea atacar esta noche. Cuidado, idiotas. Mi rayo electrotanásico atacará esta noche a las 12. Significará la destrucción total para los que se rieron de mí y no hicieron caso de mis avisos. Cuidado, atacaré a medianoche. Este loco podría resultar peligroso. Kent, ayuda a Lois a seguir su pista. Puede que tenga algo sobre esto. Sí, señor. Pero, jefe, me gustaría hacer el seguimiento de la historia a mí sola. Bueno. Gracias, jefe. Pero, Lois. Jefe, ¿no cree que es una misión muy peligrosa? Ha llegado la hora. Soy periodista de... ¿Con qué quieres una historia? Yo te daré la más grande historia de destrucción que el mundo ha conocido. ¿Qué le parece eso como historia, señorita Lane? ¡Atención! Tullius Trapp, el científico loco cuyos avisos han sumido a la ciudad en el terror, ha continuado con su malvado plan de destrucción y ha atacado a medianoche.
El mortal impacto de su misterioso rayo ha derribado el famoso puente de la torre y todos los coches y peatones han caído al río. La policía ha advertido a todos que permanezcan en sus hogares. Este parece un trabajo para Superman. ¡Es Superman! ¡Creerlo! ¡No es humano! Superman captura al científico loco. Enhorabuena, Lois. Ha sido una gran exclusiva. Sí, jefe. Gracias a Superman. ¡En el cielo, mirad! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! El tren del billón de dólares. Más veloz que una bala, más potente que una locomotora, capaz de elevarse sobre altos edificios con un simple impulso. El asombroso forastero del planeta Krypton, el hombre de acero, Superman. Poseedor de una extraordinaria fuerza física, Superman libra una batalla sin fin por la verdad y la justicia, disfrazado como el reportero de un periódico, Clark Kent. Un billón de dólares en oro en ruta hacia la ceca.
el transporte de oro más grande jamás realizado. Siento no poder ir contigo, Lois, pero tengo que cubrir otro reportaje. Oh, no importa, Clark. Nos veremos en la oficina. ¡Marcha! El tren del billón de dólares fuera de control. Este parece un trabajo para Superman. Peligro, explosivos. ¡Es Superman! Thank you.
Superman salva el transporte del billón de dólares en oro. Tras entregar a los gánsters enmascarados a la justicia, Superman desaparece. El público desconcertado. Es asombroso cómo Superman aparece cuando le necesitas. Ni siquiera he podido darle las gracias. ¡En el cielo, mirad! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! La undécima hora. Más veloz que el rayo, más potente que una marea, más poderoso que un huracán. El asombroso forastero del planeta Krypton, el hombre de acero, Superman. Poseedor de una extraordinaria fuerza física, Superman libra una batalla sin fin por la verdad y la justicia, disfrazado como el reportero de un periódico, Clark Kent. ¿Estás despierto? ¿Cómo no? ¿Quién puede dormir con ese ruido? Cada noche es igual desde que estamos encerrados aquí. ¿Qué crees que puede ser? Podrían ser sabotajes, espero. Yo también. Pero, Clark, ¿quién crees que...? ¿Sí, Lois? Oh, nada. Solo sospechaba tontamente que quizás Superman podría estar aquí. ¡Silencio! ¡No hablar! ¡Sanata! ¡Esto debe tener algún sentido! ¡Konnichiwa! De verle. Apuesto a que no podrán cogerle.
Aviso, Superman. Un acto más de sabotaje y la reportera americana será ejecutada inmediatamente. Señorita Lane, aquí, por favor. ¿Cómo se siente al regresar a casa? Una foto, por favor. ¿Y Clark Kent? ¿Consiguió escapar él? No. No, todavía está allí. Pero no se preocupe. Superman le liberará pronto.